Good morning, Facebook family. How's it going? Welcome to Otay Auto Auction. Yes, sir, live on your favorite platform, Facebook. Make sure you guys help us share this video, help us share the word. Tootie Bird, here we go. Facebook Live Otay Auto Auction located at 8968 Siempre Viva Road here in South San Diego. Our phone number, we're just a phone call away if you guys need more information, 619-661-0808. The place you guys want to get started at and always be active is on our website. Remember, our website is www.otayautoauctions.com. Three easy steps to buy a car here at Otay Auto Auction. First, you got to be here in person, just like all of our audience here. Second, you got to bring cash money. Third, you got to bring an official ID here to Otay Auto Auction. Remember that there's two easy ways to win as well. One of the ways is by sharing this video. If you couldn't come for any reason, please share this video so you could have more opportunities to win. We are giving away $100. For every single person that helps us share this video, automatically you participate on the giveaway, $100 giveaway. I am going to be checking the participants. I am going to be checking the number of times you're sharing. So at the end of the video, I am going to tally up the numbers and the lucky winner will win $100. Second way to win is every single week we raffle out a car. If you come to our auction here, participate, you are going to get a proof of purchase, a ticket. That ticket automatically enters you into a weekly raffle here at Otay Auto Auction. Bienvenido, familia. ¿Cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. A todos los que están metiendo acá en la transmisión en vivo a través de tu plataforma favorita, Facebook. Por ahí el vicio, ¿verdad? Tu amigo, servidor, Gabriel. Gabriel Oropesa, your friend, here at your service, Mr. Gabriel Oropesa from the best production team, Better Lifestyle Digital Marketing, parte del mejor equipo de producción, Better Lifestyle Digital Marketing, gracias por estar acá con nosotros. Recuerda, estamos localizados en el 8968 Siempre Viva Road, 8968 Siempre Viva Road. ¿Necesitas alguna más información, algo más que te podamos ayudar? Nuestros teléfonos están abiertos para tu llamada, 619-661-0808. Nuevamente, 619-661-0808. El PT Cruiser que acaba de pasar, Chrysler PT Cruiser, se vendió en $600. Primer carro del día aquí en Otay Auto Auction. First car of the day, today sold for $600. And that was that Chrysler PT Cruiser that you guys seen pass by right now in a couple minutes ago. So have in mind that three easy steps in order to buy a car and participate here at Otay Auto Auction. First, you got to be here in person. Today. Second step, you got to bring cash money. We're a cash-only auction. Third step, you got to bring an official ID. Doesn't matter where you're from, you got to bring an official ID. Toyota Echo, which is the second car of the day, sold for $700. $700. Segundo carro del día, que es un Toyota Echo, el que acaba de pasar unos cuantos minutitos. Es un Toyota Echo, que es el segundo carro del día, se vendió en $700. Ten en mente que hay dos maneras para ganar aquí en Otay Auto Auction. Primera manera para ganar es compartiendo este video. Si no pudiste venir por alguna razón u otra, comparte este video. Voy a estar viendo a los participantes. Al compartir este video, automáticamente entras a una rifa de $100. Voy a estar buscando a la persona que más comparta este video. Todos participan, todos los que comparten participan, pero voy a estar viendo quién está compartiendo más. Número 3, carro 3 del día, viene siendo un Acura, $800 por el tercer carro del día. Acura, $800 for that Acura, third car of the day here at Otay Auto Auction. Entonces la primera manera para ganar es compartiendo este video. Voy a ver a todos los participantes, voy a ver quién compartió más. $100 para la persona que más comparta. La segunda manera de ganar es estando aquí presente. Estando aquí presente, al comprar un carro, vas a obtener un recibo, una comprobante de venta. Ese mismo boletito te mete a una rifa semanal, todas las semanas, todos los sábados. $2,000 por este BMW que acaba de pasar, $2,000, $2,000 for that Beamer convertible that just passed by, $2,000, $2,000. La segunda manera para ganar es con este comprobante de a venta, ¿verdad? Automáticamente entras a una rifa y también puedes salir ganador de un carro aquí en Otay Auto Auction. Así que sales ganador de distintas maneras aquí en Otay Auto Auction. Te invito a que disfrutes el programa, comparte nuestro video, ayúdanos a pasar la voz.
$1,700, $1,700 por este, viene siendo un Infiniti, Infiniti G35 por $1,700, $1,700 for that Infiniti G35. I'm going to go ahead and let you guys enjoy today's function, today's show, live from Otay Auto Auction. You guys might have heard of a lot of auctions, but none compared to Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Bienvenidos. $550, $550 for this Toyota. $550, $550 por este Toyotita. Camry. $300 for this car that just passed by. $300, $300 for este carro que acaba de pasar. $300, barato. The first deal, first offer. Man, what a giveaway! $300 for the last car. Keep in mind that the auction is ran and is narrated both in English and Spanish. We do have English-speaking audience, Spanish-speaking audience. We have people coming from all sorts of different places, not only here in the beautiful country of the United States, here in the beautiful city of San Diego, but we also have people visiting from Russia, from, I've seen people here today from Africa. We have people visiting us from many different areas of the world, so welcome. People visiting us from Mexico, a lot of people in the U.S., from the south of the border here. Welcome, and if you're here from the county surrounding the San Diego County, Orange County, L.A. County, welcome. We're just a couple miles away. Come pick up, get your hands on one of these vehicles. Ford Focus 2006 is the year. 2006 Ford Focus modelo, vehículos. Recuerden que toda esta información se narra tanto en inglés como en español. En español, $700 por este Ford Focus. $700 for that Ford Focus. Beautiful offer, $700. Coming up here, we got a 2002 Subaru Forester. The 2002 Subaru Forester. El BMW se fue en $2,000, Alexis Caudillo. Bienvenidos a nuestra subasta 100% abierto al público. No necesitas membresía, no ocupas licencia de dealer, no ocupas ningún tipo de membresía. Solamente tienes que venir, arriesgarte, tomar el paso, apostar en el siguiente vehículo y ir a recoger tu próximo vehículo. El último carro se vendió en $1,700, $1,700, for the last car, $1,700. Recuerden que los carros que tenemos por acá son carros que fueron previamente adueñados, vehículos que fueron reposeídos ya sea por agencias financieras, agencias bancarias o también tenemos una selección grande de vehículos.
vehículos donados, vehículos donados por agencias sin fines de lucro, agencias que ayudan a organizaciones caritativas, a niños que tienen alguna enfermedad, a algunas personas que están sufriendo por alguna enfermedad, a comunidades que necesitan recursos. Recuerda que al comprar un carro donado estás ayudando a estas causas. Carros de poseídos por agencias bancarias financieras, embargados por los U.S. Marshals, y carros donados. Keep in mind that all the cars that are being sold here at OTA Auto Auction have been previously owned. Have had one owner, two owners. We have a repossessed vehicle by bank organizations, by finance companies. Maybe somebody didn't finish paying off the car. That's the kind of cars that we sell here at OTA Auto Auction. Like this 2015 Nissan Altima. By the way, last car sold for $850. El último carro se vendió en $850, $850, para que tengan en mente. Y aquí enfrente de nosotros tenemos un Nissan Altima 2005. Nissan Altima 2005 que se está vendiendo en $550. El Nissan Altima. $550 for the Nissan Altima that just passed by. $550. Keep in mind that all the vehicles that we sell here today, mucho éxito, all repossessed vehicles, also donated vehicles. We do work directly with non-profit organizations that allow us to have these donated vehicles and sell these donated vehicles through auctions like us. The funds go directly back to these organizations. Organizations that help out the most needed communities with lack of resources. Kids that might have an illness, people that might have an illness and might need some medical attention. All the funds go back to these non-profit organizations. So by you buying a donated vehicle, you're helping out these organizations directly through our auctions, OTI Auto Auctions. Last car sold for $850. Another car that sold for $850. Otro carro que se vende en $850, que fue el último carro. El último carro se vendió en $850. Por acá está pasando un Honda Civic 2002 Honda Civic. 2002 Honda Civic. Coming up here. 2002 Honda Civic. Buen día, Juan Torres, hasta Hermosillo. Hasta Hermosillo, Sonora, van los saludos. Un abrazo, mi hermano, gracias. La Rosarito Peach, nuestro amigo Love Mills, que nos está ayudando acá con respuestas. Gracias por estar acá. Activo en los comentarios, Love Mills. Thank you for being live here in the comments, Mr. Love Mills. If you guys have any questions or doubts, go ahead and make them in the comments. We're here at your service. 900 bucks. $900 for this Nissan Sentra that just passed by. Nissan Sentra, $900. $900 este Nissan Sentra. Honda que pasó, se venía en $1,300 el Honda que pasó el último. Honda that passed by. Sold for $1,300. Last Honda sold for $1,300. Saludos a Catlán de Osorio. Eso, Tobolto, gracias. Juárez, dice Hugo Rodríguez, $1,000 por este carrito que acaba de pasar, $1,000, Toyota Camry por $1,000, $1,000 for that Toyota Camry that just passed by, al kilómetro 43, eso, Antonio Navarrete, gracias, muchos, saludos por allá, para Chicali, toda nuestra gente de Mexicali, shout out to Mexicali and everybody around the area, Imperial County, Raleigh, shout out to El Centro, California. Thank you for being here live on the comments. Ford Focus 2007. Wow. Yeah, are you kidding me? $950 for a 2007 Ford Focus with just passed by right now. $950. Nice. $950 for a Ford Focus que acaba de pasar. Ten en mente que era un 2007. Un 2007 por $950. Regalado ese vehículo que acaba de pasar. Hermosa oportunidad. Quedó por acá un Toyota Avalon 96. 96 Toyota Avalon in front of the screen.
Hugo Rodríguez nos saluda desde Juárez. Saludos desde Juárez. $650 for the last car that passed by. $650. $650 por el último carro. $650. Si quieren navegar al estilo presidencial, Andrés Manuel Obrador, Andrés Manuel López Obrador, navega en un Volvo, como el que estás viendo aquí enfrente de tu pantalla. You want to cruise like the president of Mexico drives a Volkswagen like the one you're seeing here in front of your screen. It's a GTI, Volkswagen GTI, 1.8 liter for $900. $900 sold for $900. Y se acaba de vender $900. $900 fue la apuesta ganadora para ese Volkswagen GTI que acaba de pasar. 1.8 litro en la motor. Eric Jiménez, saludazos. Thank you for being live on the comment. Shout out. Help us share this video on your favorite Facebook group, groups that have to do with cars, or share our video feed with family members, with our neighbors, somebody. I know you guys know someone that can take advantage of these beautiful prices. Saturn Astra, 2008 Saturn Astra, $900 was the selling price. $900. Se vendió $900 este Astra que acaba de pasar. Saturn Astra 2008 el Saturn Astra por $900, $900. Ayúdenos a compartir este video en su grupo favorito de Facebook, grupos que tengan que ver con carros. Pero también ayúdenos a compartir con los familiares, con los vecinos. Yo sé que ustedes conocen a alguien que puede aprovechar estos grandes ofertas y oportunidades que estás viendo enfrente de tu pantalla. $500, mira nada más, Nissan Altima 2002 por $500. Wow. Did you guys just see that? Did you guys see what I just seen? 2002 Nissan Altima for $500. $500. I know you guys know someone that could take advantage of these offers, of these opportunities, whether you're looking for a car for yourself, personal use, or whether you want to be in the buying and selling industry, buying and selling cars, any good industry and business. $900 for this car that just passed by. $900 for that Toyota Corolla. $900. $900 for that Toyota Corolla que acaba de pasar. Last car sold for $900. Look at this Mustang here. Mustang is a 2001 Ford Mustang convertible. 2001 Ford Mustang. Acá enfrente de nuestra pantalla. Para los que les gustan los Mustang, tenemos este por acá. Se acaba de vender en $450 ese Mustang que acaba de pasar. $450. What a giveaway. What a giveaway. $450 for that Ford Mustang. Remember that we are giving away $100. We're giving away $100 to the person that helps us share this video the most. If you couldn't come for any reason to be here in person to buy your next car here at OTA Auto Auction, you can still be a winner. You can still become a winner. Wow. Honda Civic sold for $700. 94 Honda Civic for $700. Honda Civic año 94. Honda Civic año 94 se acaba de vender en $700. $700 por ese Honda Civic. Recuerda que puedes salir ganador al compartir este video. Puedes ganar $100. Así que comparte este video en tu grupo favorito de Facebook, con tus amigos, con tus familiares. Vino para pasar la voz y aprovecha. La persona que más comparte se puede ganar $100 aquí con nosotros en HIR Auction. Miren los 10 testigos. ¿Por qué no ganarse $100? ¿Por qué no usar esos $100 para comprar un carro o para comprar regalos en estos 10 testigos? O para hacerse un condón ese día de gracias, donde se acostumbra a comer pavito, jamoncito. El Jaguar que acaba de pasar se vendió en $300. $300 por ese Jaguar, baratísimo. Beautiful offer. That Jaguar that just passed by sold for $300. Can you believe it? $300 for that Jaguar. Remember that we are giving away $100. We're giving away $100 to the person that helps share this video the most. Share this video on your favorite Facebook group. Share it with family members, with neighbors. I know you guys know someone that can take advantage of these beautiful offers. Look at this Hyundai Tiburon.
Tiburón, 2500 Tiburón, es una Hyundai Tiburón, 2005 Hyundai Tiburón, se está vendiendo en 700, 700 es la apuesta actual y mayor, la apuesta más grande es de 700 ahorita, 750, 750, acaba de subir la apuesta a 750, y se vendió en $750, sold for $750, that Hyundai Tiburón sold for $750. $750 for that Hyundai Tiburón. So we're giving away $100 to the person who helps share this video the most. I am telling enough the participants and the number of times you're sharing. The more you share, more opportunities you have to win. Recuerden, entre más compartan este video, más oportunidades tienen para ganar. Yo voy a estar revisando por acá los participantes, los números de veces que participaron, que compartieron. Y entre más compartan, más oportunidades tienen para ganar. Miren esta cosita que tenemos por acá. Honda Accord 99. Honda Accord 99. 1500, 1500, 1500 es la apuesta actual. 1500, 1650, 1650. Acaba de subir la apuesta. 1700 es la apuesta actual. 1700, 1750. This bid is going up. A lot of people interested on this Honda Accord 99. $1,800 the current bid. And sold. Sold for $1,800. Se acaba de vender en $1,800. Muchas personas estaban interesadas en ese carrito que acaba de pasar, Hondita. Y se vendió en $1,800. Saludos a Isaac Blanco, eso, saludos, capitán en el barco. Mr. Isaac Blanco from Better Lifestyle Digital Marketing, thank you for being here with us, sir. Yes, sir, thank you for putting the example before us, for being such an awesome leader. Thank you, Mr. Isaac Blanco, and the whole squad, Better Lifestyle Digital Marketing, following your steps. Ms. Barbara Martinez Vlog, shout out to both of you guys. Saludos a nuestros líderes por acá, Barbara Martinez Vlogs. Suscríbanse a su canal, Barbara Martinez Vlogs. Isaac Blanco, shout outs, thank you for being awesome examples. Y a la gente que se queda en medio, no dejan ver. Pues este nada más es probete, carnal, es una probadita. Esta transmisión es nada más para que veas más o menos cómo funciona una subasta, los precios y oportunidades que puedes aprovechar. Pero por la gente que está aquí es la que rifa, carnal. Los que están aquí son los que van a aprovechar estas oportunidades. Así que déjate ver qué estás esperando. Toma la iniciativa, toma el siguiente paso. Estamos en la era del emprendimiento. Estamos en a través de plataformas como esta, en la era digital. Es tan fácil de poder monetizar. Fácil es poder dobletear, invertir y dobletear tu inversión en lugares como estos. Otay Auto Auction. Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Para Mexicali, buenos saludos. Eso. Shout out to Mexicali, Fresno Valley, Centro. Shout out to everybody down there. Shout out to Riverside, LA County, Orange County. Nissan enfrente de nuestra pantalla. Terminamente que vamos a estar compartiendo la información tanto en inglés como en español, en Spanish, para todos ustedes. Esta subasta es bilingüe. Nissan Altima 2005 que acaba de pasar se fue en $450. $450 por Nissan Altima 2005. 2005 Nissan Altima just passed by here. Keep in mind that we are going to be sharing the information both in Spanish and English. Spanish. We are a bilingual option. Last car you can see that passed by in 2005 Nissan Altima sold for $450. Wow. Wow. Nissan Quest here in front of your screen. Nissan Quest. $600 for a Nissan Quest. $2,000 Nissan Quest. For $600. $600 esa Nissan Quest que acaba de pasar. Esa Mamaban. Y a nuestro amigo Salvador Martínez. Mamaban se vendió por $600. Ofertas que fácilmente puedes dobletear, inversiones que puedes fácilmente dobletear y duplicar. Si estás buscando revender los vehículos, comprarlos y revenderlos, o si estás buscando un carro para tu uso personal, vas a comprar los carros aquí a 70% de descuento de los que miras en la calle. Con esos letreros que dices se vende, esos carros que dicen se venden en la calle, los que están vendiendo
vendiendo sus carros, compran en subastas como esta. ¡Otra! ¡Oh, ok! ¡Bienvenidos! No, por acá este Honda Element, 2004 Honda Element, 2004 Honda Element. 2350 por ese Honda Element que acaba de pasar, 1350. Las motos salen más o menos aproximadamente como a las 12. Cada subasta nosotros metemos en el inventario como 8 a 10 motocicletas. Recuerda que la herramienta más importante, la herramienta que puedes usar, el recurso más accesible que te damos para recibir éxito es la página de internet www.otaautoauctions.com. Otro carro que se va casi regalado en $450, ese Mustang que acaba de pasar, $450. Another car that goes on for a giveaway price, $450 for that Mustang that just passed by, $450. OTIAutoauctions.com. Remember, one of the most effective tools and resources you can use to receive success here when coming to our auction is our website. Everybody, star of the show, no matter what other car you're looking for at the auction, buddy. Last car sold for $350, $350 for el último carro, $350, $350. Yeah, it's a turbo. Right here, we're gonna find a new one. Right here, a lot of people interested on this Mitsubishi Eclipse, 97 Mitsubishi Eclipse. Muchas personas están interesadas en este carro turbo, que viene siendo Mitsubishi Eclipse. 97 Mitsubishi Eclipse edición turbo. Jacob Chavez, if you're watching this video, you're already interested. Make sure you check the video description. We're located here in South San Diego, located in San Diego, California. Si estás viendo este video por acá, estás interesado. Wow. 4200 por ese Eclipse Turbo. Es un GSX. Quiero que tengas en mente que es año 97, pero es un Mitsubishi Eclipse GSX Turbo que se acaba de vender en $4,200. That Eclipse that just passed by, keep in mind that it was a turbo Mitsubishi Eclipse GSX. It was a turbo edition, so it sold for $4,200. $4,200. You're watching this video already, you're interested in seeing the opportunity that you can be taking advantage of. Make sure you guys drop these search and screen so you can see the video description. Also, the pinned comment here on the bottom of the comment thread. Pinned comment has all the information for you, all the detailed information from our auction address, phone number, website. Very important information so you can succeed. All the resources that you want are available for you. Website is the best spot. Shout out to Fresno, California. We're a couple miles away. Come check us out. This is Jacob. This car sold for $1,200 for $1,200. El Acura que acaba de pasar. Acura TSX por $1,250. Aquí tenemos un Honda Accord 2001 enfrente de tu pantalla. We got a Honda Accord in front of your screen. 2001 Honda Accord. Sold for $750 fue la apuesta ganadora. $750 was the highest bid. Looking for a Grand Cherokee. We got a 94 Jeep Grand Cherokee here in front of your screen. A lot of people in here. 47,000 miles short, guys. It's clean. Right, look at the interior. All right, talking about four-wheel drive clean. 4x4. 4x4 es el Jeep Grand Cherokee. En la 94, Jeep Grand Cherokee. No me interesa acá. Número 40 en la lista de inventario. Number 40 on the inventory list. 1,700 is the current bid. $1,700. 1,700 es la apuesta actual. Jeep Grand Cherokee es el Laredo. 1,994 es el año. 4x4, a Jeep Cherokee, 6.5, Andrew, Loretto white shirt right behind him, 1,700, 1,700, where are you at?
Jacob Chavez in Fresno, California, just a couple hours away. Come on, no? Pick up a couple cars. Could pick up like 3-4 cars. 15 minutes later, Jacob Chavez, Jacob Chavez, go back, hey, winner. So go back home. With 3-4 cars that I know you're going to be able to double up on your investment. Double, triple up on your investment. Y por acá nuestro amigo Jacob Chavez, que está viendo desde Fresno, California, también unas cuantas millas aquí al sur del estado de California. Estamos en San Diego, California, para ser exacto. Sé que si vienes y inviertes en unos carros, aquí te vas a ir a ganador. ¿Por qué vas a venir por 2-3 carros y vas a poder dobletear, triplicar en tu inversión? Eso tengo por seguro. Consulta la descripción del video si estás viendo este video y estás interesado en las ofertas que tenemos, estas oportunidades. Consulta la descripción del video, consulta el comentario ajustado que tenemos por acá abajo. Comentario ajustado aquí en los comentarios. No te pierdas. Están todos los detalles, todos los recursos disponibles para que tengas éxito. Página de internet es una de las mejores. www.outsideautoauctions.com. Make sure you check out the video description. Check out the pinned comment that's right here. We have all the resources and tools available for you guys to succeed here at Outside Auto Auctions. New Orleans and Louisiana. That's right. JP Puerto, saludos. A Nueva Orleans, Louisiana. Saludos a Indio. Giovanni Valdez, a nuestro amigo el chef. Cáceres, Indio, California. Saludos al chef Cáceres. Puro afinar, se dice mi copa. Ya lo hacemos bien. Cáceres, chef Cáceres, Indio, California. $2,012 Ford Fiesta sold for $2,000. $2,000 for the Ford Fiesta. Ese 2002 Ford Fiesta que acaba de pasar, $2,002 Ford Fiesta se acaba de poner $2,000. $2,000 por el Ford Fiesta. José Luis Lizalde, our auction always runs for about 3 hours. We open our doors at 9 a.m. so you can inspect the vehicle. Make sure you inspect the vehicle that you're interested in. So we open up our doors at 9 a.m. We start off at 10, and our auction lasts about 3 hours. Tenemos que todos los sábados del año. Wow, $250 for the Infiniti. $250 for that Infiniti. Infiniti que acaba de pasar se vendió $250, $250 por el Infiniti. Wow, casi regalado ese vehículo. $250. Realmente que abrimos las puertas todos los sábados a las 9 de la mañana. Abrimos las puertas a las 9 para que inspecciones tu vehículo, para que asegures que es el vehículo que estás buscando y revises cada uno de los detalles. 9 de la mañana se abren las puertas. A las 10 arranca la subasta. A las 10 de la mañana arranca la subasta. Y la subasta normalmente dura 3 horas. 3 horas completitas. A las 10 inicia el show. Normalmente más o menos como a la 1 termina. Ten en mente y ten la seguridad que para las 2 de la tarde, como dice el Lobo Meos, ninguno de estos carros van a estar aquí. Ninguno de los carros. Todo se vende aquí en Outside Auto Auctions. Más de 200 vehículos se venden y están disponibles para el público en general. Todo el público bienvenido. No necesitas pagar nada a la entrada. No ocupas membresía. No ocupas registrarte. No ocupas licencia de dealer. Ningún tipo de licencia. Este carro que acaba de pasar, $400. Suzuki Forenza. Suzuki Forenza por $400. Suzuki da Pass by right now in front of your screen, sold for $400. Can you believe it? Man. Well, you're seeing it yourself here live via this Facebook platform. $400 for that Suzuki Forenza. Saludos, ¿sabes si se pueden legalizar para venta en México? Claro que sí. Nosotros no somos agencia de importación, pero aquí los carros son comunes que así los legalizan y los llevan a México, claro. Nada más, por favor, les imploro que no aporten, no participen en lo que es el negocio ilícito de los carros chocolates en Tijuana, Baja California, en Mexicali, en Rosarito, en Ensenada. Por favor, legalicen los vehículos y hagan las cosas bien, ¿ok? Este negocio es 100% legal. No puedo tener control del tipo de negocio que ustedes hagan, pero por favor hagan todo legal.
¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. Shout out to everybody here around the county of San Diego. Thank you for being here. Patient, lively. Wow. $4,900 for the 2005 Toyota Prius. 2005 Toyota Prius here for you guys. $4,000. $4,000 por este Toyota Prius que acaba de pasar. 2005 fue el año. 2005 Toyota Prius por $4,900. Shout out to everybody here. Lively on the comments. Thank you for being here on the Facebook Live video. What's up, my man? How you doing? Thank you for being here with us. If you're from the county of San Diego or from the surrounding county, thank you for visiting us. Thank you for making it your option of choice. I know you've heard of a lot of options here in South San Diego, but none compared to Otay Auto Auctions. Come check us out. Take advantage of one of these vehicles that you're seeing here in front of your screen. Shout out to Mr. Ezequiel Ortiz. What's up? Shout out to our family. Better Lifestyle Digital Marketing. Mr. Ezequiel Ortiz has a podcast, by the way. Make sure you guys join to his podcast. If you guys love Jeeps, if you're Jeeps aficionados, Mr. Ezequiel Ortiz has a podcast, Nación Jeep. Make sure you guys subscribe to his channel, Nación Jeep. ¿Están interesados? Y a las personas que le gustan, son fanáticos de los Jeep. Vemos por acá, parte de la familia, parte del equipazo Better Lifestyle Digital Marketing, Ezequiel Ortiz, que está con nosotros por acá. Saludos, Ezequiel. Compártenos tu link, carnal. Tienes un podcast de Jeeps, los aficionados de Jeeps, les encanta los vehículos todoterreno. Por allá nuestro amigo Ezequiel Ortiz tiene un podcast que se llama Nación Jeep. Saludos, Ezequiel, gracias. Luego por acá Mitsubishi Diamante, 2001 Mitsubishi Diamante. 2001 Mitsubishi Diamante. Car number 46 off the inventory list. Car número 46, como ves en el parabrisas de la lista de inventario. Wow, $250 casi regalado este Mitsubishi Diamante. $250. What a giveaway. Mitsubishi Diamante sold for $250. That's right. What a giveaway. $250 for that Mitsubishi Diamante. Coming up here, we got a BMW 528i. 528i 2000 is the best year for this BMW. BMW, que miras en tu pantalla, es año 2000. BMW 528i es la serie 528i. $300 de la apuesta actual, $300 por este BMW. Wow, $300 por la apuesta ganadora. Apuesta ganadora de este BMW se vendió en tan solo $300. Sold for $300. Wow. 2000 year BMW 528i sold for $250. That's crazy. Y el loco Sean se pone aquí Otay Auto Auction, casi regalando los vehículos. Tenemos a esta minivan que está humeando por acá, haciendo una carnita asada debajo del cofre. We're making a carne asada here under the hood of the Dodge Caravan. Dodge Grand Caravan just sold for $350 for that minivan. $350 for that Dodge Grand Caravan. Se acaba de vender en 350 esa Dodge Grand Caravan. $350 por esa minivan. Thank you for mentioning someone. I know that you guys might know someone that can take advantage of these beautiful offers or opportunities. So go ahead and mention them here in the comments. Tag them on this video. Share this video with them. We are giving away $100 to someone who also share this video the most. I'm going to be checking the participants. Tell us the number to see who is the person that shared this video the most. And the person that shared this video the most is $100. Crisp, fresh, $100 bill. HHR by Chevy. 2007 Chevrolet HHR sold for $950. Wow. What an offer. $950. Es una oferta, acabas de ver ahorita enfrente de tu pantalla, ese 2007 Chevrolet HHR que se acaba de vender por ahí. 2007 Chevrolet HHR se vendió en $950. No lo creas.
allá. Y el otro se pone por acá. Tenemos muchísimas pickups, muchísimas camionetas pickups. Tenemos de todo, minivans, SUVs. Este carro que acaba de pasar, Hondita, se vendió en $600. $600 por esa Honda. $600 for that Honda. It's just that buy. $600. Beautiful offer. Hola, ¿me puedes dar información? ¿Cuándo puedo llevar un carro a vender? Nosotros no aceptamos carros del público. Esos carros son carros reposeídos, embargados, carros embargados por agencias bancarias, financieras o carros que nos proporcionan las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que nos permiten tener los carros donados, que les donan y los vendemos aquí en los terrenos de juego. The Ultra Auto Auction. El último carro se vendió $900, $900 por el último carrito. $900 for the last car, $900 for the selling price, high bid. María Maldo, no aceptamos nosotros carros para vender del público. Nosotros, como les digo, trabajamos con agencias sin fines de lucro, trabajamos con agencias financieras, bancarias, con agencias gubernamentales. Tenemos el contrato exclusivo con los US Marshals. Es el Lexus que acaba de pasar, se vendió en, digo, Mercedes, que acaba de pasar, se vendió en $400. Oye, un Meche, un Mercedes por $400, aunque usted no lo crea. Ultra Auto Auction, beautiful Mercedes, just sold for $400 for the Mercedes. Believe it or not, Ultra Auto Auction, the best offer, best opportunities here, open to the public. Keep in mind that all the cars that we have here, first sale, or repossessed vehicles, repossessed by bank organizations, repossessed by dealers, repossessed by finance companies. Man, Mini Cooper just sold for $1,000. Mini Cooper you've seen in front of your screen sold for $1,000. $1,000 por este Mini Cooper que acaba de pasar. $1,000, barato. $1,000 por la apuesta mayor, apuesta ganadora. Keep in mind that the cars that we have here are repossessed vehicles by bank organizations, finance companies, maybe didn't finish paying off their car. $300 for that Honda Civic, $300? $300 for that Honda Civic, beautiful offer. $300 for that Honda Civic, se acaba de vender en $300. Nice. So the cars that we have here are also from donated sources. We do work with the largest number of non-profit organizations that allow us to sell their donated vehicles to them. Or not, auction. And these non-profit organizations do help out the most needed communities that lack resources, maybe in need of medical materials, medical studies. These funds go back to these non-profit organizations that help out a lot of these causes. So by you buying a donated vehicle, you're helping out these causes. Ten en mente que los vehículos que vendemos aquí, los vehículos se venden así tal como está, que fueron adueñados previamente. Carros que fueron embargados por agencias financieras, agencias gubernamentales, agencias bancarias, financieras. Y los carros así como llegan, así se venden. Es tu responsabilidad, es tu entera responsabilidad. Cada persona que quiere obtener éxito, ya saben que el proceso es muy importante, la práctica, la tarea. Es tu responsabilidad hacer la tarea, es tu responsabilidad inspeccionar el vehículo. Cuando vengas a comprar tu carro, fue tu responsabilidad el carro que compraste. Es que hay que asegurar que el carro tenga las especificaciones que queremos, que el carro esté en el estado que queremos, ¿verdad? Saludos, Nacho Montero, Agus, Ramito, Santana, gracias, carnal. Mándanos fotos de tu Lamborghini. A ver si es cierto. Freddy Ramírez, claro, todas las placas, la mayoría están al corriente. La mayoría de carros, 8 de 10 carros, las placas están al corriente. Algunos no lo tienen al corriente, pero pues todo. Esa, como te digo, tu responsabilidad es estudiar el carro.
inspeccionar, ver los detalles del carro. El último carro se vendió en $2,100, con el carrito que acaba de pasar, hermosísimo. El Dodge, $2,100 for the Dodge just passed by. $2,011 Dodge Avenger sold for $2,100. El 2011 Dodge Avenger que acaba de pasar se vendió en $2,100. Por favor, consulten la descripción del video, consulten el comentario ajustado. Aquí en los comentarios está toda la información que necesiten de nuestra subasta. Estamos aquí en el 8968 Siempre Viva Lourdes, en San Diego, California. Consulten toda la información ahí en los detalles de la descripción de este video y también ahí en los comentarios los estamos compartiendo. Si estás interesado en estas oportunidades que estás viendo por acá, lo único que tienes que hacer es tomar iniciativa, tomar el siguiente paso, venir por tu próximo carro aquí a Outside Auto Auction. If you're already watching this video and you're liking what you see, all these beautiful opportunities you can take advantage, go ahead and check out the video description, check out the pinned comment that's here. All the detailed information is available for you here on this Facebook page, on this video description. Último carro se vendió en $350. El Goldita que acaba de pasar, $350. Last car that passed by sold for $350. Honda for $350. $1,900. $1,900 for the Nissan Altima. $1,900. Easy step to buy a car here at Outside Auto Auction. First step, you got to be here in person. Second step, you got to bring cash. That's the second step. Third step, you got to bring an official ID. Doesn't matter where you're from, you got to bring an official ID. Easy. 1, 2, 3. Be here. Bring cash. Third step. Bring an official ID. Mercedes compressor. C230. $650. Bien, Mercedes compresa que acaba de pasar, se vendió $650 ese Mercedes. $650 por el Mercedes Benz. Compresor. Mira, está Audi hermosísimo con la frente de su pantalla. Son 2008 Audi A3. 2008 Audi A3 in front of the screen. Audi A3. Negative 64, I'm on negative 64, 64 down, 99, negative 1, negative 2, navigation, I'm taking a short Armada. Audi sold for $2,100 for the beautiful Audi A3. Audi A3 que acaba de pasar se vendió en $2,100. $2,100 por el Audi. $2,100 for $17.
Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 16, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 17, 17, 17. Make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Make it about 17, about 5, make it about 16, 17, 17, 17. Sold for $1,600. $1,600 was the winning bid. $1,600. 1,600 fue la apuesta ganadora de esa Nissan Armada. 1,600 for the SUV. $1,600 for the SUV. $1,900 for the 2,600 que te voy a dar por ahí, un lugar muy efectivo donde puedes compartir. $900 por esta Toyota Sequoia SUV que acaba de pasar. $900. $900 para that Toyota Sequoia that just passed by. $900 for that Toyota. $900 for the last vehicle. We got a Honda here in front of your screen. Honda Odyssey, 2008 Honda Odyssey. Tenemos una Odyssey minivan. Honda Odyssey 2000. Oh, disculpa, 2000. Año 2000. The year is 400 por esta Honda Odyssey, la famosa mamá van. Una 2000 Honda Odyssey se acaba de vender en 400. $400 for that Honda Odyssey. Year was a 2000 Honda Odyssey. Soccer mom van sold for $400. Beautiful Infiniti G35. 2007 is the year. 2007 Infiniti G35. Este Infiniti G35 que miras enfrente de tu pantalla es un 2007 Infiniti G35. Car número 69 de la lista de inventario. Car número 69 off the inventory list. We are giving away $100 to the person who helps us share the most. Help us share this video on Facebook groups, family members, neighbors. I know you guys know someone that can take advantage of these beautiful prices. So go ahead and share this video feed with them or mention them here in the comments so they can log in.
So you can watch an example of how the auction works, and next week, next Saturday, you can come in person, take that initiative, and come pick up your car next Saturday. $100 to the person that helps share this video the most. $2,200 for the last car. Last car sold for $2,200. Último carro se vendió en $2,200. $2,200 por el último carro, $2,200. Fue la apuesta ganadora. Ten en mente que estamos regalando $100 a la persona que más nos ayuda a compartir. Menciónalo aquí en los comentarios. Déjale saber que puede estar aprovechando de estas grandes oportunidades aquí en Ocha Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Abiertos al público, no cobramos entrada, no necesitas membresía, no ocupas registrarte, no ocupas ningún tipo de licencia de dealer. 100% abierto al público. Este carro que acaba de pasar se vendió en $600. ¡Wow! Chevrolet HHR por $600. $2,010 Chevrolet HHR se vendió por... ¡Wow! No lo puedo creer. $600, $600 for that Chevy HHR. It was a 2010 Chevrolet HHR. That's crazy that it sold for $600. Man, qué loco. Beautiful Volkswagen Jetta, 2013 Volkswagen Jetta, carro embargado. This is a repossessed vehicle. Somebody probably didn't finish paying it off. A lo mejor alguien no lo terminó de pagar. Carro hermosísimo para que estén navegando el estilo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que navega en un Volkswagen Jetta. Pues acá tienes otro parecido. Volkswagen Jetta 2013. $2,600 es la apuesta actual. $2,600 por este Volkswagen Jetta. $2,600 for the Volkswagen Jetta. Beautiful Volkswagen Jetta. $2,600 is the current bid. Sold. Winning bid was $2,600. $2,600. La apuesta ganadora fue de $2,600. $2,600 por ese 2013 Volkswagen Jetta. Hermosísima esa oferta. Les voy a decir un secreto. El lugar más efectivo, uno de los lugares efectivos donde pueden compartir, es en los grupos de carros, grupos de Facebook que tengan que ver con carros. Compartan, recuerden que la persona que más comparta, voy a estar viendo los números, la persona que más comparta ganará $100. Voy a escoger a esa persona que más estuvo activa compartiendo. Keep in mind that one of the most effective areas, one of the most effective places that you could be sharing this video is on Facebook groups that have to do with cars, with vehicle sales. I am going to keep my eyes open. I'm going to be tallying up the numbers of the participants, people that share this video. Person that shares the video the most gets $100 from Ocha Auto Auction. 100 bolas. A la persona que más comparta, $100. The person that shares the most. Tenemos este vehículo por acá. Viene siendo una GMC Yukon Denali 2007. Yukon Denali, hermosísima. Beautiful GMC Yukon Denali. 2007 is the year. It is a repo SUV, repossessed SUV by a bank organization or finance company. Somebody that didn't finish paying it off. Este vehículo fue embargado. Este vehículo que está enfrente de tu pantalla, alguien que no lo terminó de pagar, una agencia bancaria o financiera, y se acaba de vender. Apuesta ganadora fue de 3,100. $3,100 por esa GMC Yukon Denali. $3,100. $3,100 for that Yukon Denali. $3,100. 2007 Honda Odyssey here in front of your screen. 2007 Honda Odyssey aquí en frente de tu pantalla. Check out the video description. Check out the pinned comment for more information. We're located here in South San Diego, 8968 Siempre Viva Road here in South San Diego. $900 for that Honda Odyssey. 2007 Honda Odyssey for $900. Wow. $900 por esa 2007 Honda Odyssey. 2007 por $900.
Si estás interesado en este video, te gusta lo que miras, las oportunidades, consulta la descripción del video, consulta por aquí el comentario ajustado. Ahí tenemos toda la información que necesites de nuestra subasta, localizada acá en el 8968 Siempre Viva Road, en Sur San Diego, South San Diego. Is our location. Check out the video description. Check out the pinned comment for more information. Página de internet www.otaiautoauctions.com para que veas la lista de inventario junto con este video y veas todas las oportunidades que estamos vendiendo hoy en vivo y a todo color. www.otaiautoauctions.com. Último carro se vendió en $800. $800, $800 for the last car, $800. Keep in mind that the website is available for you guys. You can be checking out the inventory list along with this live video so you can see all the opportunities we're auctioning off here today. Check out the inventory list on our website, www.otaiautoauctions.com. www.otaiautoauctions with an S at the end, otaiautoauctions.com. En un carro Gran Marquis iba Rigoberto Campos. $950 por ese Gran Marquis que acaba de pasar. Mercury Grand Marquis sold for $950. $950 for the Grand Marquis. Otro Volkswagen que tenemos por acá. Este es año 2000. 2000 Volkswagen Jetta. We got another Jetta here in front of the screen. This is 2000 Volkswagen Jetta. Sold for $450. Leather interior moonroof Volkswagen Jetta. Sold for $450. $450. $450 por este Volkswagen Jetta que acaba de pasar. $450. ¡Qué buena oferta! Acabamos de ver. Mira nada más este vehículo hermosísimo, interior de piel, como el Jetta pasado, con quemacocos igual. Este vehículo, el 77, es un 2010 Mercedes E350. Beautiful. Number 77 here is a 2010 Mercedes E350. Beautiful leather interior moonroof. Wow. Beautiful exterior. Impeccable interior. Hermosísimo, tanto el interior como el exterior. Color vino. 5,200 es la apuesta actual. 5,200. $5,200 the current bid. $5,200. $5,200 the current bid on this Mercedes. 2010 Mercedes E350. 2010 se vendió por $5,300. $5,300. $5,300 for that 2010 Mercedes E350. Keep on sharing, Facebook family. Person that helps you share this video the most gets $100. Crisp, fresh, $100 bill. Definitely use that $100 towards a purchase here of a vehicle at Old Time Auto Auction, or you can use it for Thanksgiving. $100 for a Thanksgiving feast or for Christmas. Who knows? Recuerden que estamos regalando $100 a la persona que más nos ayude a compartir este video. Recuerda que $100 que uno los podría usar, $100 para la compra de un vehículo aquí en Otay Auto Auction, o a lo mejor para una cena en este Día de Gracias, $100, o para Navidad. Para Navidad, aquí no les servirían $100. El premio se entrega en persona, tengan en mente, el premio se entrega próximo sábado en persona. Keep in mind that the prize, $100, is given in person here at the auction. Next Saturday, we will be giving away the $100 here in person. Beautiful, number 78 off the inventory list. 2007 Ford Edge, número 78 de la lista de inventario. Hermosísimo 2007 Ford Edge. $2,100 fue la apuesta ganadora. $2,100. $2,100 was the winning bid. $2,100 for the Ford Edge. $2,010 Mazda 5 in front of the screen. Number 79 off the inventory list. Acá en la lista de inventario, la número 79 viene siendo 2010 Mazda 5.
2010 Mazda 5. 1900 es la apuesta actual, 1900 será la apuesta ganadora. No, se la acaban de llevar, se la acaban de quitar. $2,000 es la apuesta ganadora. Apuesta actual viene siendo de $2,000. $2,000 is the current bid, $2,000. Will it be the winning bid? $2,000. Actually, we're trying to look for a $2,000 bid, but the selling price was $1,800. Winning bid was $1,800 for that Mazda 5. Estamos buscando una apuesta de $2,000, pero la apuesta ganadora fue de $1,800 por ese Mazda 5. $1,800. Auction is 100% open to the public. There's no entry fee. There's no need for membership, registration. There's no need for a dealer's license. We're 100% open to the public. All vehicles sold directly to the public. Todos los carros que miras acá se venden y están ofrecidos directamente al público. No necesitas licencia de dealer, no ocupas membresía, no ocupas ni registrarte. 100% abiertos al público en general. Bienvenidos. Si ya viste la oportunidad, ya viste que puedes llevarte una de estas oportunidades, ven a invertir tu dinero, ven por tu próximo carro, ya sea si es para tu uso personal o si es para la reventa de carros. Puedes invertir en un carro y dobletear, triplicar tu inversión. Es muy común esta industria y también les vendemos a mayoristas, a revendedores. Estamos abiertos 100% al público. Keep in mind, we are open to the public. Whether you're looking for a car for yourself for personal use, or if you're in the buying and selling industry, we also sell for we also sell to wholesalers, to dealerships for the buying and selling industry, resellers. But you don't need a dealer's license. You don't need a special membership or registration. We're 100% open to the public. Consulten la descripción de este video para que vean nuestra ubicación. Estamos aquí en San Diego, California, 8968 Siempre Viva Road. Check out the video description for more information. We're located here in South San Diego, Otay Auto Auction, 8968 Siempre Viva Road. Number 80 is a 2003 Ford F-150, as you can see. 2003 Ford F-150. Tenemos una 2003 Ford F-150, esta camioneta que acaba de pasar. Ford F-150, 2003 es el año. Y se vendió por $1,900. $1,950 fue la apuesta ganadora. $1,950 was the winning bid. $1,950 for that F-150. Por favor, consulten la descripción del video, consulten el comentario ajustado para que vean la dirección. Copéenla, tómenle foto, captura de imagen, captura de pantalla. La información está en la descripción del video y en el comentario ajustado para todos ustedes. Take a screenshot, write down the address, the information. Our website address is on the video description and on the pinned comment here, on the comment thread. Si están buscando un carro particular, un carro específicamente, vean la página de internet www.otayautoauctions.com para que vean la lista de inventario. You guys are interested in a specific car, looking for a specific vehicle, check out our website, www.otayautoauctions.com, so you can see the inventory list. All right, go ahead and look for the car. Check out the car that you're looking for there on our inventory list, on our website. Jeep, last Jeep sold for $2,400 por el último Jeep que acaba de pasar, 2004. $2,013 Nissan Sentra sold for $3,700. Nice. Beautiful offer. $3,700. Nissan Sentra 2013 que acaba de pasar. 2013 Nissan Sentra se acaba de vender. Apuesta ganadora fue de $3,700.
Para la persona que está interesada, hay tres requisitos fáciles para participar, para comprar un carro. Primer requisito, estar aquí presente en la subasta. Como toda nuestra audiencia que miras aquí, tienes que estar aquí presente. Segundo requisito, tener dinero en mano. Dinero en mano. Si no tienes todo el dinero del carro que acabas de comprar, si un carro lo compraste en 1900, 1800, solamente tienes que dejar un depósito, mínimo de $200. Si tu carro lo compraste arriba de 200, de $2,000, si lo compraste arriba de $2,000, tienes que dejar un depósito de $500 mínimo depósito, y terminas de pagar el carro, tienes que terminar de pagar el carro antes del martes a las 4 de la tarde. Antes del martes a las 4 de la tarde. Keep in mind, 3 easy steps to buy a car here. Así es que son tres pasos sencillos: estar aquí presente como toda nuestra audiencia. Segundo paso, tener dinero. Tercer paso, una identificación oficial. No importa de dónde seas, México, INE, IFE, de Europa, de Australia, de Canadá, de donde seas, una identificación oficial. Three easy steps to buy a car here at Otay Auto Auctions. Three easy steps. First step, you got to be here in person, just like all of our audience here. Be here in person. Second step, bring cash money. Cash money. If you don't have the full price that you bought the car, let's say you bought the car for $1,800, you don't have the full amount, all you got to do is leave a $200 deposit. $200 deposit, and you have until Tuesday, 4 p.m., to pay off your car. You have until Tuesday before 4 p.m. to pay off your car. $2,700 for that Nissan Rogue that just passed by. $2,700. $2,700. Nissan Rogue que acaba de pasar por $2,700. $2,700 por la Nissan Rogue. I guess it's right. I think it's backwards. Hay muchos lugares donde puedes estar viendo nuestra información detallada. En los comentarios, en el comentario ajustado, en la descripción del video, puedes ver toda la información que necesitas detallada para que no te pierdas de nuestra subasta. Otay Auto Auction, bienvenido. There's a lot of places you could be checking out to see our information. Video description, pinned comment, on the comments, you have all the detailed information so you won't be lost. GMC Acadia, 2007 GMC Acadia. Se acaba de vender en 1950. GMC Acadia 2007 sold for $1,950 for the GMC Acadia. Siempre metemos como 8 a 10 motocicletas, de 8 a 10 motos cada semana en nuestra lista de inventario. Si estás interesado en motocicletas, también al ratito se van a ir. No se me desesperen. If you're interested in motorcycles, we also sell motorcycles. Every single week, we put about 8 to 10 motorcycles on our inventory list. So keep in mind, we're going to be selling motorcycles soon here at Otay Auto Auction. $2,700 Nissan Titan for $2,700. $2,700, 2009 Nissan Titan. La camionetona que acaba de pasar, 2007, se acaba de vender en $2,700. $2,700.
Por acá tenemos un 2011 Hyundai Sonata. Hyundai Sonata sedan, vehículo Hyundai 2011. You got a 2011 Hyundai Sonata here in front of your screen. 2011 Hyundai Sonata, que puede ser importado para México, para las personas que legalizan los vehículos y los revenden allá en la Baja. Saludos a todos los revendedores. Shout out to all the resellers. Even though we do sell to resellers, we are open 100% to the public. Aunque vendemos a mayoristas, a revendedores, estamos abiertos al público. Quiero que tengan en mente, 100% abiertos al público. $2,650 la apuesta actual para este Hyundai Sonata. $2,650. 2011 Hyundai Sonata se vendió en $2,650 for the 2011 Hyundai Sonata. $2,650 was the selling price. Winning bid, $2,650. Dodge Durango, 2003 Dodge Durango here in front of your screen. Number 88 off the inventory list. Keep in mind that you could also be following our inventory list on our website, www.otaautoauctions.com. Dodge Durango 2003 sold for $500. $500 sold. $500 acaba de vender esta Dodge Durango. Es 2003, interior de piel. 2003 Dodge Durango se vendió en $500. Por favor, consulten la descripción del video. Ahí en la descripción del video van a ver que solamente son los sábados. Vean la información en la descripción del video, por favor. Antes de que pregunten algo, por favor, vean la descripción del video para que no pregunten en balde. Please check out the video description so you guys won't be lost. So you guys know the detailed information. Please check out the video description. Para que no se pierdan, que no les digan, que no les cuenten. Por favor, revisen la descripción del video. Los vehículos solo se venden durante la subasta. Los vehículos se venden solo durante la subasta. Esta minivan se acaba de vender por $375. $375. Minivan sold for $375. $375. Thank you, Carla Nam. Thank you for helping us mention someone. I know you know someone that can take advantage of these beautiful offers. Thank you for mentioning them here on the comments, for being lively on the comments. Help us share this video. We are giving away $100 to the person that helps us share this video the most. I will be checking the participants' number of times you shared to choose a lucky winner of the $100 giveaway. Prize is given in person. $950 for the last vehicle. $950 for the last vehicle. Último carro se vendió en $950. $950. PT Cruiser sold for $600. $600. $600 por el PT Cruiser. $600, último PT Cruiser que acaba de pasar. Alan Parra, saludos para Alan Parra. Nosotros no tenemos servicio para comprar por internet. Tienes que estar aquí presente. Requisitos: estar aquí presente como toda nuestra audiencia, tener dinero en efectivo. Tercero, tener identificación oficial. Tres pasos para comprar un carro aquí en Ota Auto Auction. We do not sell or make online sales. Keep in mind that there's three steps to buy a car here. Three steps. First step, you got to be here in person, just like all of our audience you see here. Be here in person. Second step, you got to bring cash money. We're a cash only auction. Third step, you got to bring an official ID. Doesn't matter where you're from, you got to bring an official ID. $520,000. I got four. Give me five. 400, 500.
¿Dónde es? Pues mira la descripción del video, carnal. Mira la descripción del video, mira el comentario ajustado ahí para que veas dónde es. If you guys don't know our location, if you're coming in for the first time, don't get lost. Check out the video description, check out the pinned comment. All the detailed information is there. Toda la información detallada va a estar en la descripción del video. Rara la vez que yo he visto un video en Facebook, muy rara la vez que miro un video en Facebook y no tiene una descripción. Aquí este video tiene descripción. It's very rare for me to see a Facebook video, a live Facebook video, that does not have a video description. This one has it for you. Detailed information for you guys. Welcome. Check it out. Read. Lean la descripción. Gracias. ¿Por qué se ven en Honduras? Se ven en Honduras porque el internet está abierto a todo el mundo. Gente nos puede estar viendo desde Canadá, Australia, desde África, Europa. Nos pueden estar viendo allá en Chiapas, en Honduras, Guatemala, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Saludos para todos sus países. Shout out to all the countries that are joining us here live. Remember, online, web, these social media platforms are open to the whole wide world. We're located here in South San Diego. Estamos nosotros acá en San Diego, California. Shout out to everybody who's joining us, whether you're from Honduras, Australia, Canada, Africa, Europe, Mexico, all these places. Shout out. Thank you for being here with us. Por favor, eviten hacer preguntas que ya están en la descripción del video porque estoy tratando de narrar los precios. Y las personas que ya saben la información de nosotros, les pido que nos ayuden a contestarles a las personas que están preguntando. Déjenles saber de la descripción del video, déjenles saber de nuestra información para yo poderle narrarle los precios de los carros, los modelos y todo, y que no se me vaya ni una de las ofertas y oportunidades que están disponibles, abiertos a todo el público aquí en Otay Auto Auction. If you already know about our location, you know about our detailed information on the video description, please share that information to all the newbies, to all the new people that are joining us here live on our video. I want to focus on narrating the prices, narrating the model of the cars, narrating each one of these offers so you won't miss a beat. So make sure you guys help us out by sharing that information to the newbies. Ayúdenos a compartir la información a los nuevos. Miguel Caloca, dinero en efectivo, solamente dinero en efectivo. Lean la descripción del video, ahí están todos los detalles. Lean la descripción del video, ahí está toda la información que necesitan. Si me preguntan algo que está en la descripción del video, les voy a decir, lean la descripción del video. Hay que hacer las preguntas correctas. Si preguntan algo que ya está disponible, no les voy a contestar. If you guys ask something that's already on the video description, I will not answer because I want to focus on the prices, on the selling prices here so you won't miss one of these offers. Quiero enfocarme en los precios de venta para que no se pierda ninguna de las ofertas que tenemos aquí en vivo. El Santo Ramírez, claro que hay impuestos en el 7-Eleven, con Doña Mari en los abarrotes de la esquina también pagas IVA, carnal, también pagas impuestos, claro que hay impuestos. Página de internet te da una lista de los impuestos para que tengas una idea. 1,300 por el último carro que acaba de pasar, Honda Civic, $1,300. $1,300 for the last Honda Civic, $1,300. If you're asking in regards to taxes, of course you have to pay taxes. 7-Eleven, you pay taxes. On the store on the corner, you also pay taxes. The local store, you pay taxes. Transportación gratuita desde la línea, así es. Desde las 8 de la mañana estamos ahí en la garita de Otay. $2,900 for the last vehicle, $2,900. $2,900 por el último vehículo, $2,900. Tenemos personas de Honduras. Saludos a Ivania, Carolina y Ángel Omar que están
acá en la subasta. Eso, para Rodríguez Ángel, muchas gracias. Saludos a nuestra audiencia de Honduras. Déjense venir desde Honduras, claro que sí. Saludos para Raúl Cervantes de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Anthony Gaitán, este es Probete, carnal, es para que veas cómo funciona la subasta, para que veas las oportunidades que te puedes estar llevando. Haces falta tú estar presente aquí con nosotros en la subasta. Bienvenido, todo el público en general. Bienvenido a nuestra subasta. All public welcome. Sold. These vehicles are sold directly to the public. Ford Focus 2008 sold for $800. $800. Ford Focus se acaba de vender en $800. 2008 Ford Focus en $800. Requisitos para comprar un carro: primero, tienes que estar aquí presente; segundo, tener dinero en efectivo; tercero, tener una identificación oficial. Three easy steps to buy a car here: first, you gotta be here in person; second, you gotta bring cash money; third, you gotta bring an official ID. Easy, fácil. 1, 2, 3. Estar aquí, tener dinero, una identificación oficial. Be here, bring cash, bring an official ID. That's it. Qué vergüenza, amigo. ¿No te da pena? Kansas City, Kansas. Eso, presente acá en los comentarios. Gracias, saludos. Shout out to Kansas City, Kansas. That's right. Shout out to your lively on the comments. Daniel Jiménez, ¿qué dice, viejón? Eso, saludazos. Salucita, viejo, salucita. ¿Qué parte de la garita de Otay están para el raite? Estamos localizados ahí en la en el estacionamiento del Hueta, ahí enfrentito, luego cruzando la garita de Otay. We're located right in front of the Otay border crossing. If you need free transportation, right in front of the Hueta duty free. Mike Medina, website www.otayautoauctions.com. You'll be able to see the table of taxes, so you can see an idea of how much you have to pay. La tabla de impuestos es en la página de internet. En la página de internet puedes ver ejemplos de los impuestos. www.otayautoauctions.com. Check this out. Thank you guys for being here lively, for helping to share the video. All you got to do is take initiative. Come pick up your next car here at Otay Auto Auction, whether it's for your personal use or whether you're thinking about doubling up your investment. Buy a car and resell it. Double up, triple up on your investment. Saludos a todos los que están acá pendientes en la transmisión. Gracias por estar acá con nosotros, por usarnos y preferirnos como su subasta de preferencia. Abiertos al público, ya sea si es un carro para tu uso personal, si es un carro para la reventa, compra y venta de carros. Ese carro que acaba de pasar se vendió en $250, $250. Yo sé que fácil puedes dobletear, triplicar tu inversión revendiendo el vehículo. Muy buenas oportunidades aquí en Otay Auto Auction. Bienvenidos. Carro número 105 en la lista de inventario viene siendo un 2004 BMW X3. Car that's passing by here in front of your screen is a 2004 BMW X3. $1,100. $1,100 was the highest bid. $1,100 fue la apuesta mayor para ese BMW. $1,100. Claro que sí, puedes venir a pagar con los AMLO cupones que te dan. Con los AMLO cupones, ven a canjearlos aquí a Otay Auto Auction. Ford Focus en frente de tu pantalla. 2005 Ford Focus here in front of your screen. Saludos desde La Paz. Eso, acá lo esperamos, gracias. Saludos a Cabo San Lucas. Señor Chino,
de Agave Bar, allá en Cabo San Lucas. Saludos, señor Chino. A ver si está por acá presente. 550 por este Ford Focus que acaba de pasar. $550. 550 for that Ford Focus that just passed by. 550. $2,005 Ford Focus. 2005 Ford Focus por $550. 550 for that Ford Focus. Toyota Camry, 475, sold. Toyota Camry sold for 475. 97 Toyota Camry, 475. 97 Toyota Camry se vendió en 475. 475. 5, 4, 5, 6. Saludos a Dallas. Santonini Enriquez, eso. Shout out to Dallas. From San Diego, California, Ochai Auto Auction. Saludos desde San Diego, California, Ochai Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. $650 for that Ford Explorer. Ford Explorer that just passed by. $650. $650 el Ford Explorer que acaba de pasar. $650. We're going to sell 105 for $1,100. Thank you. Carro que viene aquí enfrente de tu pantalla viene siendo un Chevy Impala 2010. 2010 Chevy Impala. Beautiful Chevy Impala here. 2010 Chevy Impala here in front of your screen. Car number 110. Car number 110 off the inventory list. Car número 110 de la lista de inventario. El 111 va a ser una Land Rover. Viene el 111 detrás de este Impala. Right behind this Impala is number 111, which is a Land Rover coming up. Land Rover. But now here in front of your screen, we got a Chevy Impala. Vamos a ver en cuánto se va este Chevy Impala. Let's see how much this Chevy Impala sells for. Aparte del precio de venta, sí, también hay que pagar impuestos, como en todo producto, toda tienda que vaya, se pagan impuestos. También aquí se pagan impuestos. Keep in mind that other than the selling price, Chevy Impala sold for $500. $500. Se vendió por $500 el Chevy Impala. $500. Keep in mind that other than the selling price, you do have to pay taxes. Just like every single product or store that you go to, you gotta pay taxes. Así como toda tienda que vas y compras productos, pagas impuestos, pagas IVA. También aquí se paga impuestos y pagas IVA. Saludos de Rancho Night City. Yeah, saludo para Samuel. Shout out to National City, that's right. Land Rover, $2,000 en la apuesta actual. $2,000, $2,000 for the Land Rover. $2,000 is the current bid. $2,100 is the current bid. $2,100. $2,100 en la apuesta actual. $2,100 para estar en Land Rover. Land Rover para pasear con dólares en la bolsa. ¡Vámonos! $2,500 fue la apuesta mayor. $2,500 para esa Land Rover. $2,500 for that Land Rover. Man, let's go. Cruising on a Land Rover. $2,500 was the highest bid. $2,500 fue la apuesta ganadora. Isaac Blanco. ¡Eso! Liderazo. Liderazo por acá con nosotros en los comentarios. Saluden a nuestro amigo Isaac Blanco. Suscríbanse ahí al canal de Isaac Blanco. Van a obtener mucho valor y beneficio de su canal. También de Bárbara Martínez Vlogs. Por cierto, saludos a nuestros líderes Isaac Blanco y Bárbara Martínez Vlogs. Van a obtener mucho beneficio y valor de sus canales. Ya casi llegando a los 300,000 suscriptores por ahí. Bárbara Martínez Vlogs. Saludos y felicidades. El equipazo y producción. Equipo de producción más efectivo. Más movido. Creo que el único. Aquí en San Diego. Better Lifestyle Digital Marketing. Shout out to our team, Mr. Isaac Blanco. Make sure you guys add them on Facebook. Add subscribe to their YouTube channels. Isaac Blanco, Barbara Martinez Blogs. Almost topping 300,000 subscribers. 300,000 subscribers. Shout out to our leaders, our examples. Part of the best team, the only team, only production team that I've seen active here in San Diego and abroad. Better Lifestyle Digital Marketing. Yes, sir. Let's get it.
Volkswagen Jetta 2004 Volkswagen Jetta. This is a Volkswagen Jetta, 2004 Volkswagen Jetta. $600 is the current bid, $600, 666. $600 para apuesta ganadora. Eso, $600 por este Volkswagen. $600 was the highest bid, $600. Claro que sí, nosotros tenemos las herramientas disponibles para que puedas obtener éxito. Tenemos página de internet, la página de internet puede estar ahí actualizándote de nuestras nuevas ofertas, nuevas oportunidades. Cada miércoles actualizamos nuestra lista, miércoles en la noche, en la tarde. Tenemos nuestra nueva lista de inventario para que veas los carros que tenemos disponibles, para que los ubiques. Puedes venir al momento de inspección cada sábado de subasta. Todos los sábados son subastas aquí en Outside Auto Auction. Todos los sábados puedes venir tempranito, desde las 9 de la mañana abrimos las puertas para que puedas inspeccionar cada uno de los detalles del vehículo, que sea el vehículo que estés buscando. 9 de la mañana abrimos las puertas previo a la subasta y a las 10 arranca el show. Así es, a las 10 arranca nuestra subasta. Keep in mind that we open up our doors every single Saturday. Remember, every Saturday is auction day here at Otay Auto Auction. Every single Saturday, we open up our doors at 9 a.m. So you can have more than enough time to inspect the vehicle that you're interested in. Every single Wednesday, though, keep in mind that we do update our inventory list so you can be up to date with all the offers and opportunities. Every single Wednesday night, we update our inventory list. So you can see initially which cars are going to be available for Saturday's auction prior to the auction. And then also prior to the auction, you know, our show kicks off at 10 a.m., but we do open up our doors at 9 a.m. so you can inspect every single detail of your vehicle. Last car sold for $675 for the last vehicle, $675, $675 se vendió el último carro. Saludos al pollo de Tijuana, eso, y arriba los cholos, carnal, eso. Saludos a Tijuana, a nuestro amigo de pollo, nuestro amigo el pollo de Tijuana. Hermosísima ciudad de Tijuana, y arriba los cholos, arriba los toros y los zonkis, si es que te gusta el básquetbol. A nuestros vecinos acá, a todo el equipazo de Better Lifestyle Digital Marketing, compa Chuy, Jesús, Alan Martínez, el manager, saludazos. Ezequiel Ortiz, Salvador, el Chava, okay. Chavita, saludos al Chava, nuestro mejor amigo, Salvador Martínez. Lo pones en cambio como que se apaga, ¿eh? You put it in gear and then it shuts off for whatever reason. That's the way you buy it. Leather inside, get about one hang, get about pie, get about one hang, get about 13, 1000, 1000, 1100, get about. Dice Isaac Blanco que se unan al grupo de WhatsApp para asistencia personal. Las personas que no pueden venir por alguna razón u otra, únanse al grupo de WhatsApp que está compartiendo Isaac Blanco aquí en los comentarios. If you're interested in buying a car, you can't come for any reason. I know some people might be tied up with their time. You can't come. Please add yourself to this WhatsApp group that Mr. Isaac Blanco is sharing on the comments. Add yourself to that WhatsApp group. Let's become a huge family. Let's become a huge group. If you need assistance on purchasing your next vehicle here at Otay Auto Auction, add yourself to that WhatsApp group. Ahorita tienen una oportunidad de ser parte y unirse a nuestra familia. Hay que ser un grupo enorme. Hay que ser un grupo de beneficio. Si tú necesitas ayuda comprando tu próximo carro aquí en Otay Auto Auction, agrégate al grupo de WhatsApp que está compartiendo Isaac Blanco aquí en los comentarios. 700 Toyota Echo 2003 Toyota Echo sold for $700. $700 for the Toyota Echo. $700 el 2003 Toyota Echo que acaba de pasar se vendió en $700. Tenemos un grupo de WhatsApp al cual te puedes unir. Únete a este grupo de WhatsApp si necesitas asistencia para comprar un carro. Isaac Blanco te está compartiendo el link por acá. If you guys need assistance buying your next car here at Otay Auto Auction, add yourself to our WhatsApp group. 2005 Chevy Equinox sold for $850. $850.
2005 Chevrolet Equinox que acaba de pasar se vendió en $850. ¡Oh! ¡Qué barato! Para el grupo de WhatsApp, ¿cómo me puedo unir? Lo único que tienes que hacer es copiar ese link que te estamos compartiendo en los comentarios. Please copy that link and add yourself to our WhatsApp group. Agréguense al grupo de WhatsApp. WhatsApp with you. ¿Qué rollo contigo, carnal? WhatsApp. Agréguense al grupo de WhatsApp para información de cómo poder comprar su vehículo. Add yourself to WhatsApp group if you guys need assistance on buying your next car. $850 por esa camionetita que acaba de pasar. $850, $850 for that pickup truck that just passed by. $850. Got a 2000 Mitsubishi Eclipse, 2000 model Mitsubishi Eclipse. Tenemos un Mitsubishi Eclipse año 2000, el vehículo. $600 por la apuesta ganadora. $600, $600 was the winning bid. $600 was the winning bid for that Mitsubishi Eclipse. Car number 123 is an Audi A4, 2005 Audi A4. 2005 Audi A4, este que está enfrente de tu pantalla, 2005 Audi A4. Si están preguntando sobre ubicación, no voy a seguir respondiendo la misma pregunta porque está en la descripción del video. Todos los videos en Facebook, yo no he visto ningún video en Facebook que no tenga alguna descripción de lo que se trate el video. Así es que miren la descripción del video. I have never seen a video on Facebook, never seen a video on Facebook that does not have a description. If you guys need information regarding this auction, check out the description. Very easy to read the description. Andy Lomelí, what's cracking, my boy? Shout out to Mr. Andy Lomelí por acá, saludándonos. Saludos a Andy Lomelí. Acá está Oscar Velez a todo lo que da, narrando cada una de las ofertas, tomando apuestas. Solamente haces falta tú, Andy. O tú que quieres comprar el próximo carro para tu uso personal. $500 por este carrito que acaba de pasar, interior de piel con quemacocos. $500, $500 for this car that just passed by. Infiniti, leather interior with the moonroof, sold for $500. Recuerden que no hay que leer para saber más, sino que hay que leer para ignorar menos, ¿verdad? No hay que leer para saber más, hay que leer para ignorar menos. We got an Audi sold for $700. Audi sold for $700. Se acaba de vender en $700 este Audi que acaba de pasar. Saludo para Ángel Omar, que está acá con nosotros en la subasta, aprovechando de estas ofertas. Shout out to Mr. Angel Omar. That's here at the auction, taking advantage of these beautiful offers.
Lexus RX 330 sold for $2,500. Lexus RX 3 for $2,500. $2,500 el Lexus SUV que acaba de pasar. $2,500. Honda Civic 97, ¿qué va pasando? 97 Honda Civic passing in front of your screen. Sold for $700. $700 for that Honda Civic. $700 por este Honda Civic. $700. Carro número 131 de la lista de inventario. Viene siendo un Saturn Aura. 2007 Saturn Aura. Car number 131 is a Saturn Aura. 2007 Saturn Aura. $600 por ese Aura. Wow. Y es 2007 por $600. 2007 for $600. Remember that we are giving away $100, $100 to the person that helps us share this video the most. I am going to be checking the numbers, tallying up the numbers to see who shared this video the most. I will choose a lucky winner. And remember, the prize is given in person next week. Next week's auction, I will be giving a fresh, crisp $100 bill to the person that shares this video the most. Recuerde que estamos regalando $100 para la persona que más comparta el video. Camioneta clásica se vendió $900, $900 por esta camioneta clásica. Classic truck that just passed by sold for $900. $900. $100 para la persona que más nos ayuda a compartir este video. Voy a estar viendo los participantes, los números de veces que compartieron. Y para la próxima semana, en la subasta de la próxima semana, el premio se entrega en persona. Voy a estar entregando un billete fresco de $100 a la persona que más comparta esta transmisión. GMC Safari se acaba de vender en $550, $550. GMC Safari van that just passed by sold for $550. Este Saturn L200 es un 2003 Saturn L200 con un detalle en el parabrisas, tiene el parabrisas quebrado. Obviamente una parte que le vas a tener que reemplazar. Lo bueno que aquí en toda la área de Otay hay muchos lotes de carros. Lotes de carros que desmantelan carros y podemos agarrar las autopartes a un costo muy, muy accesible, igual de baratos que los carros que estás viendo por acá. Así es que hay que poner el costo versus el valor en la balanza, ¿no? Costo versus el valor. Hay algunos vehículos aquí que se les tiene que invertir, pero igual también vas a obtener una muy buena oferta en los vehículos, precio muy accesible. Como ese Audi A4 que se acaba de vender en $800. Wow. $800 for that Audi A4. $800 for the Audi A4. Keep in mind that we are surrounded by a lot of car lots. Car lots that dismantle vehicles. If you buy a car here and it needs a spare part, a car part, there are a lot of lots where you could buy your spare parts here in the area of Otay Mesa. So you got to put the cost versus value. Balance out the cost versus value, you'll see that you're still going to be able to take a very accessible priced car. $1,000 for that Toyota T100. $1,000 for the Toyota T100. $1,000 por esa Toyota, camioneta Toyota T100. $1,000 por la Toyotita. Por favor, lean la descripción del video. No hay ningún video en Facebook que haya visto yo que no tiene una descripción del video. Pues la descripción de este video tiene toda la información que necesitas. ¿Sale? Tres pasos para comprar un carro. Estar aquí como toda nuestra audiencia. Segundo paso, tener dinerito en efectivo, dinero en mano. Tercer paso, tener una identificación oficial. Todo lo que ocupas para comprar un carro aquí, abierto al público. No importa de dónde seas.
Remember, there's three easy steps to buy a car here at Otay Auto Auction or a motorcycle. Three easy steps. First step, you got to be here in person, just like all of our audience that you see here. Be here at the auction. Second step, you got to bring cash, cash money. Third step, doesn't matter where you're from. All you need is an official ID. Third step, three easy steps, three requirements to buy a car here at Otay Auto Auction. Oh, I got to be grateful for yours. 1, 2, 3. 2, 3, come in, come hang it down. You bought a Suzuki DR 350. SDR. In the low, the dirt, street bike. Yeah, probably about 15,000, Suzuki motocicleta, todo terreno, es una 99 Suzuki. Motocicleta para serreñar. We got an off-road bike here, a Suzuki off-road bike. It's a 99 Suzuki. DR350, DR350, la Suzuki, DR350. We got a work van. Work van. Let's put it at work. Ford E350 here in front of your screen. 2003. Una panel para el trabajo 2003. Ford E350. Ford E350 sold for $300. $300 for that big old van. La panelona que acabamos de ver ahorita en una Ford E350 se acaba de vender en $300. $300. ¡Vámonos! La Suzuki motocicleta se vendió en $575 por la Suzuki. Motorcycle bike, a bike that a off-road bike that just passed by, sold for $575. El grupo de WhatsApp está por acá en los comentarios. Busquen el comentario de Isaac Blanco. Isaac Blanco con el link, la dirección para el grupo de WhatsApp. Únanse a ese grupo de WhatsApp si necesitan ayuda en la compra de su carro. Si necesitan ayuda, únanse al grupo de WhatsApp. If you guys need assistance on buying your next car, Mr. Isaac Blanco shared a link. Look for the link. Look for the link that Isaac Blanco shared so you can add yourself to the WhatsApp group. If you guys need assistance buying your next car. We got a Kawasaki 92 Kawasaki sold for $200. Running and driving bike Kawasaki sold for $200. Andando esa motocicleta Kawasaki año 92. Esa Kawasaki se acaba de vender en $200 la motocicleta. $200 por la Kawasaki. Y por acá tenemos otra motocicleta. Siempre, cada semana, agregamos de 8 a 10 motocicletas, semana con semana, aquí en Otay Auto Auction. Y todos los sábados son de subasta aquí en Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. Every Saturday is auction day here at Otay Auto Auction. I know you've heard a lot of auctions here in South San Diego, but none compared to us. Outside Auto Auction. Got a Kawasaki EX650 2013 Kawasaki EX350. Tenemos una 2013, año 2013, motocicleta Kawasaki EX350. Disculpa, EX650, EX650, my bad. Model EX650. Modelo EX650, esta Kawasaki. 600 la apuesta actual, 600, $600 the current bid, $600. Sold for $600. Kawasaki sold for $600. $600 por esta Kawasaki. Se acaba de vender en 600 bolitas.
Please check the video description if you want to see our location, our address, our website. All the resources are available on the video description. Please read the video description. Por favor, lean la descripción del video si quieren saber ubicación, página de internet. Todos los detalles están en la descripción del video. Gracias. $94 GMC Sierra pickup truck. Año 94 esta GMC Sierra. Se acaba de vender en $500. $500 fue la apuesta ganadora. $500. $500 was a winning bid for that GMC Sierra pickup truck. $1,400 for the last car, $1,400. $1,400 por la última oportunidad, último carro que acaba de pasar, $1,400. Si están interesados en las oportunidades que están viendo aquí en este video en vivo, lean la descripción del video para que obtengan más información. Naveguen nuestra página Facebook, naveguen la página web, una de las herramientas más efectivas, página de internet. If you're interested on the offers, opportunities you've seen here on this video, make sure you guys read the video description and be up to date on our website. All the resources, best tool you could use, our website has all the information you need. $500 for this SUV. Ford Explorer Sport for $500. Ford Explorer Deportiva se acaba de vender en $500. $500. La persona que había perdido su título de un 2002, ¿y no eres? Alonso, ya encontró la señora tu título. Ok, thank you, little 143, 143, 143, 9, 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
$500. Otra oferta que se acaba de ir. Ford Explorer 99 por $500. That was a 99 Ford Explorer for $500. $500 for the Ford Explorer. $1,400 Honda Civic, como puedes ver en el parabrisas, carro número 145, es carro salvage. 9 de 10 carros tienen título limpio aquí en OTI Auto Auction, pero también tenemos los típicos salvage, vehículos salvage. Este se acaba de vender en 500, Honda Civic 2004 se acaba de vender en 500. $500 for the Honda Civic that just passed by. It was a salvage title. 9 out of 10 cars usually are a clean title here at OTI Auto Auction, but we do have the occasional salvage title, just like that you've seen on this Honda Civic that just passed by. $500 for a 2004 Honda Civic. $1,400 Lexus ES300 sold for $1,300. $1,300 interior de piel con quemacocos, leather interior with the moonroof. $1,300 for that Lexus ES300. $1,300 para ese Lexus ES300. Carro número 147 viene siendo un 1978. Ay, ay, era nomás algo más clásico. Ford Pinto, 1978 Ford Pinto. Tenemos un carro clásico, something a little bit more classic, the 1978 Ford Pinto. 1978 Ford Pinto. Eso, Chávez Ramírez Carlos, gracias, señorón. Gracias a todos los que están pendientes, los que están activos aquí en los comentarios. Saludos, familia Chávez Ramírez. Carro clásico se acaba de vender en $1,000, $1,000 ese 1978 Ford Pinto. $1,000 for that 1978 Ford Pinto. $1,000 for that classic 1978. 2013 Chevy Equinox here in front of your screen. 2013 Chevy Equinox. 2013, el SUV que está pasando aquí enfrente de tu pantalla es una Chevrolet Equinox 2013. ¿Cuánto creen que se vaya a vender por acá? Hay muchas personas interesadas en la Chevy Equinox SUV. How much do you think this SUV is going to be sold for? A lot of people interested on this SUV. 2013 Chevy Equinox. Danny thinks it's going to sell for $500. Danny thinks $1,500 to $2,000. How much do you think it's going to sell for? ¿Cuánto creen que se vaya a vender por acá esta SUV? 4700 Se la arrebata, la apuesta por acá. $7,300 la apuesta actual. $7,500, wow. Addy steals that bid. Man, there's a bid war going on here. $8,300. $8,300 is current bid. $8,300 por la SUV. $8,300. Thank you both, guys. Sold for $8,500. $8,500 for the 2013 Chevrolet Equinox. Clean title. 2013 Chevy Equinox se vendió por $8,000. Is that a 4x or a 4x? 4-cylinder car. 2.74 banger. If you're looking for a pickup truck here, we got a Toyota
We got a Toyota Tacoma, 2002 Toyota Tacoma, if you're interested on pickup trucks. ¿Están interesados en camionetas? Tenemos una Toyota Tacoma aquí enfrente de tu pantalla, 2002 Toyota Tacoma, 4 cylinders en esta camioneta pickup truck. Got a 4-cylinder pickup truck here in front of your screen. 2002 Toyota Tacoma, manual transmission, transmisión manual. Se vendió en $2,800 esta camionetita. Toyota Tacoma 2002 por $2,800. $2,800 was the winning bid. $2,800 for that Toyota Tacoma pickup truck. $1,700 for this Chevy. $1,700 for the Chevy Silverado. $1,700 por la Chevy Silverado que acaba de pasar. $1,700. $2,600 por el Prius, $2,600 por ese 2003 Toyota Prius, 2003 Toyota Prius hybrid car. Sold for $2,600. Let's go sell the motorhome here at Otay Auto Auction. Vamos a vender esta motorhome. Si vieron la prevista de ayer, if you guys checked out the preview from yesterday, you had a chance to see this motorhome from the inside. Beautiful motorhome here. Si viste la prevista de ayer, tuviste una oportunidad de ver esta casa móvil por dentro. Hermosísima esta casa móvil. It's a storm. Chill, negative, storm here. Well, how big is that thing? Like 30? You have luck. Probably about a 30 footer. So you get about one, negative, clean time on the state. If you don't need a funny style, all right, negative, here. Gas, right? Gas, come on, negative, here. Yo, take it on awnings on both sides. Got the slag and all, guys. So you get about one, negative, here. Yo, what do they want? Negative, for grand. Four down, money. Four down to the bottom, I get about four, to get about four, 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 get about four. En la descripción del video van a ver nuestra página de internet www.otayautoauctions.com. Ahí van a poder ver todos los términos y condiciones, reglas, todo lo que necesitan saber para obtener lo que están buscando, para obtener respuesta para sus preguntas. Lean la descripción del video. Read the video description if you're looking to get an answer for your questions in regards to paperwork, fees, taxes. All that is on our website, www.otayautoauctions.com. So check out our video description.
Lea la descripción del video para que obtengan respuesta a sus preguntas. Facilito y sencillo, sencillo. $3,100 fue la apuesta mayor. La apuesta ganadora fue de $3,100. Esta casa móvil hermosísima. Oye, una casa por $3,100. Mobile home for $3,100. Wow. What a beautiful. 34? 31, right? $3,100. Nah. This is beautiful, man. That's, this is a house for $3,100. Man, that was a beautiful offer here. Una casa móvil por $3,100. ¿Qué Infonavit ni qué? Man, you can live anywhere in the world here with a motorhome. $3,100 for this motorhome. $3,100 por esta casa móvil. Y regresamos con la acción aquí en Ocha Auto Auction. Tenemos este Volvo 2005 Volvo S40, 2005 Volvo S40, Volvo S40 here in front of your screen. Sold. $1,200 is the current bid. $1,200 la apuesta actual. $1,200. $1,200. Sold for $1,200. $1,200 was the highest bid. $1,200 fue la apuesta ganadora. $1,200 por este Volvo S40. Volkswagen GTI 2009 Volkswagen GTI se vendió en $1,100. Wow, $1,100, $1,100 for that Volkswagen GTI. Beautiful offer. 2009 Volkswagen GTI sold for $1,100. 800, 900. Está reñida el concurso, la dinámica semanal aquí en Outside Auto Auction. $100 va para la persona que más comparta el video, esta transmisión. Estamos contando por aquí los participantes, estamos contando las veces que compartieron. La persona que más comparta se gana un billetito fresquecito de $100. Se puede usar esos $100 para la compra de un carro aquí en Outside Auto Auction. Puedes usarlo para tu cena de Día de Gracias, para los regalitos de Navidad. $100 para la persona que más comparta este video. Recuerda que el regalo se entrega aquí en persona en la subasta Outside Auto Auction. We got a close call on this giveaway that we have going on every single week here at Outside Auto Auction. If you couldn't make it here to the auction, we do give away $100, a fresh, crisp $100 bill to the person that helps us share this video the most. Price is given in person here at the auction. I am going to be checking the number of participants, number of times you guys shared, and the person that shared the most will win the $100. Vamos a vender el camioncito, señores. El paletero. Paletero, man. 207. 207, la mano, grabando 07. Vamos a vender el camioncito este que está por acá. El número 207 de la lista de inventario. Si tuviste una oportunidad de revisar la lista de inventario, tenemos este camión de, ¿qué será? Camión paletero de nieves o camión de entrega de paquetería. A lo mejor le pertenecía al UPS, al DHL o al FedEx. Tenemos este camión de paletas. También puede ser como de paletas, ¿no? We got this ice cream truck for sale. But I don't know, it might have been a package delivery vehicle. Maybe it belonged to FedEx or to UPS, but it looks more like a ice cream truck, right?
Wow, sold for $300. Ice cream truck sold for $300. $300 por esta, por este camión. Son $300. Ahora vamos a vender esta trailita también. Todo se va, todo se vende. Todo lo que está disponible por acá, que nos llega a los terrenos de Otay Auto Auction, todo se vende. Todos los vehículos, 200 vehículos y más, 200 y pico de vehículos, se venden cada semana aquí en Otay Auto Auction. Ven y obtén tu próximo vehículo aquí en Otay Auto Auction. Come pick up your next car here at Otay Auto Auction. We sell everything. We sell mobile homes. We sell ice cream trucks. We sell yachts, jet skis, everything. Everything sells. Over 200 vehicles and then some sell here at Otay Auto Auction. Por favor, consulten la descripción del video. Sigo repitiendo lo mismo. No hay ningún video en Facebook que yo haya visto que no tenga una descripción de video. Si quieres saber dónde estoy, por favor, consulta la descripción del video y lee la descripción del video. If you want to know our location, we're here in South San Diego. Check out the video description. Estamos localizados aquí en Sur San Diego, California. ¿Quieres saber la dirección? Copéala, escríbela, tómale foto, captura de pantalla. Para que veas la descripción del video, nuestra ubicación exacta, dirección, página de internet, de todo. Tocho Morocho. So you won't get lost. All the detailed information is on the video description. Go ahead and check it out. Número 159 en la lista de inventario viene siendo una Ford Explorer 2001. Number 159 on the inventory list is the 2001 Ford Explorer. Las motos ya salieron como 4 motos, carnal. Siempre metemos mínimo unas 5 a 10 motocicletas en nuestra lista de inventario. Ya vendimos como unas 4. Every single week we place about 5 to 10 motorcycles on our inventory list. We already sold about 4 of them. 4 Explorers sold for $500. $500 for that Ford Explorer. Esa Ford Explorer se acaba de vender en $500. $500 por la Ford Explorer. Dodge Durango, 99 Dodge Durango. That's a 99 Dodge Durango. 1999 Dodge Durango in front of your screen. Sold for $250. Wow. Dodge Durango sold for $250. Se acaba de vender en $250. $450. Hondita Civic 97 por $600. $600 este Hondita. 97 Honda Civic that just passed by. 97 Honda Civic sold for $600. $600. Todas las herramientas, recursos que necesitas están en la descripción del video. Lean la descripción del video para que tengan toda la información que necesiten, página web, para que estén al tanto de lo que ofrecemos semana con semana. Todos los sábados son de subasta aquí en Otay Auto Auction. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. All the tools, all the resources you need to succeed here at our auction are on the video description, website, address. Do your homework. Study up before coming to our auctions, and we'll see you here next Saturday at Otay Auto Auction. You might have heard of a lot of auctions, but none.
compared to Otay Auto Auction. 164, now I tank it to another point of the bounty. Leads to a tank it to the three. You're in the lottery. Carro número 164 viene siendo un Mitsubishi Diamante 94, Mitsubishi Diamante 94, Mitsubishi Diamante in front of your screen. 94 Mitsubishi Diamante being sold for $250 for that Diamante. $250 por ese Diamante, barato, casi regalado, $250. Carro número 165 de la lista de inventario viene siendo 99 Saturn SW. 99 Saturn is a 99 Saturn SW. 99 Saturn. Last car sold for $350. Last car sold for $350. Último carro se vendió en $350. $350 por último carrito. 99 Ford Taurus, carro número 166 de la lista de inventario. 99 Ford Taurus, car number 166 off the inventory list. Is a 99 Ford Taurus. 99 Ford Taurus here in front of your screen. $250 sold for the Ford Taurus. 99 Ford Taurus for $250. Wow. $250 por ese 99 Ford Taurus. Y andaba y se miraba limpiecito por ahí ese carro. Beautiful running and driving Ford Taurus. 99 sold for $250. Number 167 is a 95 Acura Legend. 95 Acura Legend. 95 Acura Leyenda. Interior de piel con quemacocos. Got a leather interior with the moonroof. Another car that sold for $250. Otro carro que se vende por $250. Número 168 viene siendo un 2005 Mini Cooper. Tiene un detallito enfrente, pero obviamente ya sabes que aquí en Ota y Mesa estamos rodeados por puros lotes. Lotes que también desmantelan carros. Sé que vas a encontrar la autoparte que necesitas para tu vehículo que hayas comprado aquí en Ota Auto Auction. Puedes comprar el autoparte aquí al ladito para que reemplace la autoparte que necesitas, y obviamente el valor sube en tu vehículo con tan solo arreglarle este detalle. Solamente 100,000 millas en este Mini Cooper 2005. 2005 Mini Cooper. Only 100,000 miles on this Mini Cooper. You know that we are surrounded by car lots that dismantle vehicles. We are surrounded by car lots here where you could buy your spare parts, your car parts, like this Mini Cooper. Automatically upon buying this car, you know that the value is going to go up by buying this car and repairing it, buying a spare part, value goes up.